¿Raúl? Charo. ¿Está bien? La verdad, no. ¿Qué pasa? Yo... pasa, Raúl? No, es horrible. Estoy yo con el equipo y padre. No, 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 tranquilito, ven. Siéntate, Raúl. ¿Qué pasó? Respira, por favor. Es horrible. Bueno, ya basta de llanto. ¿Me vas a contar? Raúl, por favor. A ver, un poquito de... ¿Respira? ¿Sí? Eso, muy bien. Ahora sí me puedes contar qué pasó. No, mi vida se va en picada, Charo. Ay, no digas eso. Seguro solo ha sido un mal día en la empresa. No, 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 mi vida se va al diablo y no es una cosa, no. Es toda mi vida que se va por el desagüe. ¿Por qué lo dices? No sé si deba contarte, Charo. Pero claro que puedes. Y a pesar de todo... Nosotros siempre hemos sido algo así como amigos, ¿no? Es que tiene que ver con Viviana. Bueno. No, no, Charo. No, no te vayas y... Sí, te lo voy a contar. Bueno, sé que yo estaba en la oficina con Viviana. ¿Qué sucedió? Ay, Raúl, también tú te pasas. ¿Yo por qué? Sabiendo que Viviana es insegura, ¿por qué te metes en problemas? Pero si Vivi no es insegura. Bueno, tú la volviste, entonces. Tal vez un poco, pero... ¿Qué crees que debo hacer para reconquistar a Vivi, Charo? ¿Acostumbrarte? Tal vez cada vez que algo le moleste, agarrará sus maletas y se irá a la casa de sus papás. ¿De su amiga? O bueno, de una amiga. Ahí está, pues. Te enamoraste de una niñita, jovencita, muy bonita y... Hay que asumir las consecuencias. ¿Quieres decir que...? Que Viviana será una chica muy buena, muy todo lo que quieras, pero evidentemente no ha terminado de madurar. ¿Lo dices por...? Porque los problemas se afrontan de a dos cuando se trata de una pareja, Raúl. Eso es lo maduro, no que agarro mis maletas y me voy cada vez que algo me molesta. Sí. Tal vez me equivoqué con Viviana. Bueno, yo tampoco te voy a decir cómo resolver tu vida, ¿no? Claro, tienes razón. Más bien, gracias por escucharme. Estoy segura que todo se va a resolver. ¿Y qué opinas del otro, de la debacle en la productora? Yo cometí otro grave error en una inversión y estoy endeudado hasta el cuello. Estoy segura que eso se va a solucionar, Raúl. Pero es mucho dinero, no sé de dónde voy a sacar para pagarlo. Pero ya antes has pasado por eso. ¿Te acuerdas cuando nos estafaron con lo de la casa? Sí, qué época horrible, ¿no? Bueno, lograste sobreponerte. Pero estábamos juntos y tú me apoyaste. Ay, ahora tienes el apoyo de... No tengo a nadie, Charo. Tú vas a estar bien, Raúl. Yo lo sé. Señor Raúl, no me diga que de nuevo está yereteando con la señora Chari. No, Félix. Ah, ya, yo decía nomás porque me pareció verle un poco interesada. Dios mío. Me equivoqué con Viviana, me equivoqué con los negocios, mi vida es un desastre. Dios mío. Raúl, ¿por qué me tocas antes de entrar? ¿Será porque es mi cuarto? Bueno, sí, pero... Pero es que como Viviana no está, yo pensé que... ¿Querido, podías hacer lo que te da la gana? ¿No, señor? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dije, Raúl, déjame contarte. Me estoy amistando con Gladys. Sí, ya veo. Muy bonito. Un momento. ¿Ah? Un momento. ¿Qué fue lo que viste?
Bueno, nada en especial. Vi unos cuantos movimientos y unas extremidades, pero nada, no, no, no vi nada, sí. Ah, ¿y a todo esto vivió una regresa? No, no, por el momento no nos hemos amistado. Y eso que fui a buscarla a la casa de su amiga. ¿Sabes lo que hizo? Después me cuentas, Raúl. ¿Ah? Ahora, ¿me puedo ir a amistar con Gladys? Bueno, la verdad, yo... Gracias, Raúl. Te debo una. ¿Tiene que ser en mi cuarto? ¿Y dónde más, Raúl? Tengo que aprovechar que no está Viviana. Gracias. ¡Gladys llegó a Potroco! Ay, Gladys, que me meten problemas. Y felizmente en la casa nadie se dio cuenta porque son más chismosos. Ay, no. ¿Y si Viviana ya volvió? No, 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 me agarra los pelos y me arrastra por el piso. Si ve que le estoy trayendo comida a Raúl. Y con todo derecho porque es su esposo. Ay, ¿qué hago? Mejor le dejo la comida en el piso, toco el timbre y me voy corriendo. ¡La Charito! ¡Ay, Félix! Esa, hola. Charito, ¿qué tal? Me asustaste. ¿Visitando a señor Raúl? No. Le traías comida. Sí. No, tienes que decir nada, Charito, por favor. Nadie está pensando mal. Bueno, sí. Te ayudo. Vamos a ver si está, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Chara. Bueno, ahí les dejo para que conversen. Yo sé muy bien que tú todavía sientes ahora tú. Muchas gracias, Charo. No te hubieses molestado. Ah, no, no es ninguna molestia, Raúl. Sobró un poco de seco del almuerzo y en vez de botarlo, pensé que tal vez lo podías necesitar. Sí, claro. Es que con todo esto de la reconciliación de Gladys con Miguel Ignacio, ella se olvidó de cocinar. Sí. Ah, mira tú. Qué coincidencia. Entonces no lo traje por gusto, sí lo necesitabas. Sí, pero sí, tengo cosas para comer. Tengo un panetoncito que me sobró de la Navidad pasada y lo iba a comer con esta lata de atún. Eso no es atún, es tuco, Raúl. Ah, bueno, sí. Para suavizar un poco el panetón. Pero sírvete. Ah, sí, claro, gracias. Ahora que estoy muerto de hambre. Está calientito. Sí, antes que se enfríe. Esto se ve delicioso. A ver. Ay, a ver, espero que te guste. No, gracias, Charo. Está riquísimo. ¿En serio? Ay, gracias, porque últimamente solo escucho halagos para Isabel. ¿Quién lo iba a decir, no? Bueno, que ella iba a cocinar. Tal vez eso necesitaba esa familia, ¿no? Entrar en una crisis para tocar fondo. Bueno, por favor, no menciones eso de tocar fondo, porque a mí también me toca un poco como yo estoy en la ruina ahora. Ay, Raúl, por favor, tú tienes la productora. No estás tocando fondo. Está muy rico. Gracias. Viviana, perdón. Te juro que en tu cama no puedo... Disculpa, yo solo vine a traer un poco de comida, nada más. Sí. Como Gladys la distrajo cierto torongo, no pudo cocinar. Escuché unas voces y bueno, pensé que era Viviana. Perdón, me retiro. Miguel Ignacio, esa es mi cama. Ah, sí. Perdón, ¿la necesitan? No, por supuesto que no. Ah, entonces, me voy a dormir. Yo no entiendo cómo pueden ustedes ser tan amigos. Son muy diferentes. Tú eres tan... Tarado. No, iba a decir... Bueno. Gracias. Qué pena que la diferencia entre esas dos cosas sea muy leve. Me moría de hambre. Sientes algo por mí. Aprendí a conocerte tanto que no tienes que ocultar.